Hola amigos de Libra, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Vamos a comenzar tu lectura del año 2021. Vamos a ver las energías más relevantes, lo que los maestros y los ángeles nos permitan ver para ver lo más principal que va a ocurrir este año 2021, lo que debas trabajar, lo que debas poner atención. Y también aplica para Sol, Luna o Ascendente en Libra. Rescata los mensajes que más hagan sentido contigo y lo demás déjalo pasar. Tenemos la primera carta, el 10 de copas. El 10 de copas habla de un buen comienzo familiar. Van a haber aperturas familiares donde va a haber más compromiso, más sentimiento entre tú y tus familiares. Siento que van a haber acuerdos dentro de la familia que se van a cumplir a cabalidad. También siento que va a crecer un sentimiento, un amor, no tan solo propio, sino que también libra hacia tu familia. Si se equivocan contigo, si tus familiares tienen alguna debilidad o a veces tienen un carácter un poco difícil, o te llevas muy bien con tu familia, siento que todo aquello, tú en este caso Libra, le vas a insertar, le vas a enviar amor a los familiares que sean un poco complicados o con los cuales te lleves muy bien. Va a haber una armonía familiar, va a haber protección entre tus familiares. Cada uno se va a estar como protegiendo. Van a haber nuevos acuerdos entre familia y también tu núcleo familiar lo veo estable. Veo que van a recibir cada uno de tus miembros de familia, tus familiares más cercanos. Van a estar recibiendo noticias positivas, van a estar recibiendo acuerdos, oportunidades nuevas y también confirmación de algo que ya se había trabajado. Y aquello que no salga, siento que tú vas a tener una labor fundamental en tu núcleo familiar, porque vas a ser de esas personas que les va a estar aconsejando. Siento que este es el año de Libra para aconsejar. Vas a estar aconsejando a tus hijos, por ejemplo, tu esposa, tu esposo, tu más cercano. Si algo no resulta, eres tú quien les va a aconsejar de que no era el momento, que aquello quizás le falta tiempo todavía para que esté en las manos de él o de ella. Vas a estar dando calma, vas a estar dando entendimiento, sabiduría. Este año 2021 se destaca mucho Libra porque vas a ser un gran consejero para tus familiares, tus cercanos, pero también si trabajas con la humanidad vas a ser un gran consejero para ellos. La siguiente carta tenemos el 5 de copas. Hay ciertos cierres de relaciones, de situaciones que van a estar cerrando ciclos en tu vida. Siento que tú vas a estar en una postura este año que es la energía que me entregan en este minuto. Tú vas a estar con la sonrisa prácticamente de oreja a oreja para todo el mundo. Pero van a haber situaciones donde tú vas a estar en el rincón de tu habitación, de tu casa, quizás llorando por un duelo, quizás cerrando un ciclo, quizás porque no te vas a sentir bien. Hay una parte de ti que este año va a estar muy en silencio, muy entre cuatro paredes, sin que nadie lo sepa. Va a ser un proceso tuyo, va a ser algo que tú vas a decidir procesar, sanar un dolor, vivir un duelo a tu manera, sin transmitirlo a tus familiares. Cuidado con eso, porque el 5 de copas habla de que la persona corre riesgo de caer en una depresión profunda. Si tú vas a tomar la decisión que eres libre de hacer lo que tú quieras, porque naciste libre, si tú vas a tomar la decisión de llorar en un rincón de tu casa sin pedir ayuda, ni siquiera a un terapeuta que no tenga relación sanguínea contigo, ese es el riesgo que puedes correr. Caer en una depresión, porque uno puede sonreírle al mundo mil veces, pero nadie sabe lo que ocurre en tu interior y eso solamente lo sabe la persona. Entonces, ¿qué es lo que te aconsejo con respecto a la carta? Si esa es tu postura este año, te aconsejo que en paralelo busques ayuda profesional de un psicólogo clínico o terapéutico o ayuda terapéutica con medicina alternativa, como por ejemplo sanación cuántica, reiki, alguna terapia con piedras, biomagnetismo, todo tipo de sanación alternativa, porque siento que es algo tan profundo el duelo, es algo tan personal que solamente lo vas a conversar quizás con una persona a lo máximo, porque siento que es algo muy tuyo. Entonces, en paralelo a eso, te aconsejo que busques ayuda profesional y no te quedes solo en ese aspecto porque corres el riesgo de caer en una depresión muy
Ay, la palabra es muy dañina, muy, muy fuerte, que eso puede perjudicar. Porque tú vas a querer hacer una terapia tú solo o tú sola, pero no te aconsejo eso. Busca ayuda profesional si es tu caso. La siguiente carta tenemos el 5 de espadas. Hay una persona que tú sabes que lamentablemente o está traicionando a alguien muy cercano a ti. O tú sabes que hay alguien que habla de ti a las espaldas. Entonces, con respecto a esta situación, siento que si la uno con el 5 de copas, que es la carta que recién hablamos, ese riesgo que puedes correr se puede activar con una situación que a ti te puede dejar un poquito desequilibrado si alguien de tu confianza o alguien que tú creías que te amaba o que te quería de verdad te llega a traicionar. Por eso es importante que si vas a tomar una terapia en tus manos, a tu manera, en lo posible busca ayuda terapéutica ya. O sea, no esperes a que esto crezca, a que esto llegue a un dolor profundo, a una depresión profunda para pedir ayuda. Pídelo antes, porque esto se activa si aparece una traición, porque el 5 de espada habla de una traición que pueda ser de una persona que tú creías que te amaba mucho. Hay algo de mentira de por medio. También veo que producto de que tu núcleo familiar, por ejemplo, tu marido, tus hijos, o tu esposa, tus hijos, lo más cercano, lo más estrecho, van a estar tan unidos que eso puede generar ciertas envidias o ciertas, que ciertas personas, realmente envidien lo que vas a estar viviendo con tu núcleo más cercano y eso puede generar que alguien llegue a empañar esos bellos momentos con lo más cercano. Así es que en ese sentido, ten mucho cuidado, pon mucha atención visual del comportamiento, de cómo hablan ciertas personas que quieran entrar a tu familia. Tienes que hacer como un tema de bloqueo en ese aspecto. Con el amor que tú sientes por tu familia, con ese amor tú vas a estar protegiendo que estas personas que envidien o que siempre anden sembrando cizaña, que anden sembrando discordia, no entren a tu grupo familiar. Luego tenemos el 10 de bastos. No tomes más cargas de las que ya tienes. Este año vas a tener proyectos que van a necesitar de tu atención al 100% y hay situaciones adversas o externas que pueden pedirte ayuda, personas que puedan pedirte ayuda, ayuda dentro de tus posibilidades, porque siento que tu familia te va a necesitar al 100%, quizás al 1000%, sobre todo tus hijos, en caso que sea así el caso, son los que más van a necesitar de ti, de un consejo, de una guía, que pongas más atención en tus hijos, que los llames constantemente. Entonces, si tomas proyectos ajenos o problemas ajenos, siento que vas a estar desviando un poco esa ayuda que va a necesitar de tu atención. Luego tenemos el colgado. Por otro lado, me muestran un cheque, un vale vista, no sé, esta carta lo primero que me mostró fue un documento legal, un documento bancario que está o protestado o está retenido. Probablemente algunos libras tengan algún pago retenido, algún documento. Eso este año va a estar un poco complicado, lo veo un poco estancado. Si eso ya está en tu vida, siento que probablemente debas contratar a algún abogado, a alguna persona que te asesore, porque siento que falta un consejo, un asesoramiento para que puedas resolver un tema bancario que está bloqueado o un dinero que está retenido. Por otro lado, siento que hay cosas o situaciones que están estancadas o que van a aparecer este año y se van a estancar rápidamente. Debes contratar parte legal. El maestro me dice dos cosas fundamentales para ti este año. Lo primero fue lo del 5 de copas. Si sientes que tienes algo depresivo o algo que trabajar en lo interno, pide ayuda profesional. Sí o sí. Es como que te están diciendo, si no lo haces, lamentablemente el riesgo es muy alto. Y por otro lado, temas de bloqueo legales, todo lo que tenga que ver con bloqueo económico, con algún bloqueo de documentos, con alguna estafa, con algún proceso difícil este año 2021, sí o sí vas a tener que recurrir a un abogado, probablemente es lo que más veo este año. Vas a tener que quizás desembolsar un dinero
para poder ganar un juicio, para poder desatar aquello que está bloqueado, porque por falta de asesoramiento, por falta de no haber contratado un buen abogado, hay un bloqueo, un estancamiento muy grande en tu vida con un tema legal. Si eso no está ahora ya en este presente, al momento que veas el video, recuérdalo porque si se llega a presentar este año 2021, puede ser que se presente una situación y tú digas, Liz dijo, no, pero bueno, son los maestros los que te están diciendo que si llega algún bloqueo, tienes que recurrir inmediatamente a la parte legal y no le des cabida al problema, que el problema crezca y que el bloqueo sea mucho más grande. Mira, porque ¿sabes lo que vi en la carta del colgado? Es que a veces te bloqueas en tu mente y tu mente no te permite accionar cosas y ver la solución del problema, sino que te bloqueas y en vez de ver la solución, te vas hacia adentro lleno de bloqueos. Y eso es lo que puede paralizar no tan solo el problema y aumentar el problema, sino que también te paralizas tú. Luego viene el 8 de oro. El 8 de oro habla de tu trabajo, de la ganancia. Probablemente sientas de que el año pasado todo lo que hiciste quizás hubo altos y bajos. Veo que había meses que ganabas bien, que estabas feliz en tu trabajo, pero había meses también que entraba la duda si realmente era el trabajo que tú querías, si realmente te daba el ánimo y la energía de querer estar ahí. Este año 2021 va a ser un año de desafío en el tema laboral, porque muchas personas de Libra van a comenzar a hacer un trabajo en paralelo al que tienen. Porque van a sentir de que ya no es lo que quieren para toda su vida, van a sentir de que ese trabajo ya no les da la motivación o ya no les está dando la remuneración que ustedes quieren o necesitan, porque probablemente los gastos aumenten este año y quizás necesites un sueldo más elevado. Entonces vas a empezar a hacer un trabajo en paralelo. Ese trabajo en paralelo, si lo vas a hacer con un convencimiento total, te va a ir excelente. Pero si lo vas a hacer tirándote a ti mismo una mala energía, diciendo, no, si esto lo hago porque necesito hacerlo, pero yo sé que no me va a ir bien, porque esto no. Entonces, si tú mismo te estás sembrando una semilla negativa a tu proyecto, efectivamente te vas a sentir bloqueado y las cosas no van a salir bien. Tienes que darle una energía positiva creyendo en lo que estás haciendo, porque debes elegir muy bien lo que vas a hacer en paralelo. Porque habla de un oficio o talento que tiene Libra que en paralelo a tu trabajo que ya tengas como contrato, por ejemplo, lo vas a empezar a hacer los fines de semana y eso te va a dar la oportunidad de tener una independencia económica y después vas a vivir de tu talento, de tu oficio. Esto obviamente no es para todos los Libras, pero los Libras que se sientan identificados, este es el año de un gran desafío para poder descubrir cuál es tu talento. Y después vivir de aquello, porque te va a ir excelente. Tus manos tienen grandes habilidades. Trabaja en eso porque eso también va a ayudarte a salir de estados depresivos, nostálgicos, que al momento de darle más oportunidad o más tiempo a ese sentimiento negativo, más alimentas esa depresión que se ve ahí en el 5 de copas. Este oficio te va a permitir salir de aquello. ¡Wow! Mira, tenemos el 8 de espadas ahora. El 8 de espada muestra, tú tienes de dulce y de gras con tu familia, con tus amigos, con tus cercanos. Tienes personas muy positivas a tu alrededor, pero también tienes un grupo menor que es muy crítico contigo, que tiene un juicio muy severo y muchas veces generan comentarios o generan actitudes que perturban a Libra. El 8 de espada muestra a una persona que está con sus ojos vendados y el torso amarrado y no tiene muchas posibilidades para salir de esa situación porque está siendo enjuiciada, está siendo criticada y no ve la salida. En un momento les dije que en la carta del colgado, que cuando ustedes no toman acción ante una situación difícil en pedir ayuda a un profesional especialista en el problema que puedas tener, ese bloqueo es lo que veo acá, es como la confirmación de lo que vi en la carta del colgado. El 8 de espadas habla de que si no tomas acción en el momento que están ocurriendo las cosas, después viene un bloqueo muy masivo, muy perturbante para tu vida, muy dañino,
Y eso puede provocar una obsesión de los demás hacia ti, de sentirse con el derecho de meterse en tu vida, de criticarte, de bloquearte. Y siento que este año, otro desafío que estoy percibiendo en este momento es poder frenar a las personas que se sienten con el derecho de destruir verbalmente tus sueños y tus proyectos. Son personas que están a tu alrededor, que no tienen sueños propios, que no tienen metas, que viven el día a día sin importar si les va bien o les va mal. Les da como lo mismo. Están muy desinteresados en la vida, muy desconectados. Pero como tú vas a entrar en un proceso de conexión contigo o quizás salir de un tema depresivo para estar bien contigo y tu familia, vas a recibir ciertas críticas y eso es lo que vas a tener que cortar de raíz, parar a estas personas que no entren en tu vida porque son especialistas en tirar abajo los proyectos de los demás. Luego tenemos el 7 de oro. El 7 de oro ya habla de la ganancia que vas a tener con respecto al oficio o talento del cual vas a trabajar este año en paralelo a tu trabajo. No te aconsejo retirarte y trabajar en tu oficio, porque tu oficio o talento va a tomar un tiempo. Es necesario que sigas en el trabajo en el que estás, que le des energía positiva en caso de que ya estés aburrido o aburrida de ese trabajo, y en paralelo trabaja con todo el amor del mundo porque es tu proyecto. Al momento que el maestro te dice, es tu proyecto, es tu responsabilidad, darle buena vibra, cumplir con todos los horarios, cumplir con la labor que vas a hacer, comprometerte al 100%, haz y da lo mejor a tu proyecto porque es tu creación perfecta. Así como nosotros para Dios somos su creación perfecta, este proyecto en paralelo va a ser tu creación perfecta y te va a dar la ganancia que tanto anhelabas y soñabas. Tú mismo vas a generar tu sueldo y tú mismo vas a generar que ese sueldo sea el que tanto anhelabas cuando trabajabas a una empresa o a una persona. La clave y el secreto es que agradezcas lo que tienes hoy en día para que abras puertas que van a ser de bendición en tu vida y puedas seguir atrayendo a tu vida cosas importantes y positivas y equilibradas. Luego tenemos el 2 de bastos. El 2 de bastos habla que vas a tener el mundo en tus manos. Por eso, insisto, hay un talento que va a despertar, hay un oficio que va a despertar y que va a ser muy productivo. Al tener el mundo en tus manos, habla de que tú vas a tener la potestad de poder crear, hacer, de que vas a tener a tu disposición más de una herramienta para poder crear y hacer cosas para ti, para tu familia, para crecer como persona y también para recibir un reconocimiento de los demás. Siento que tu trabajo, el que vas a tener como talento, el que vas a desarrollar, va a ser un gran aporte a la humanidad. Y no te olvides quién te dio esa oportunidad, quién te ayudó, quién te dio el inicio, quién te inició quizás o quién te dio la primera ayuda, por así decirlo, quién te extendió la mano en su momento para que empezaras con este proyecto. También siento de que hay una persona del pasado que te ayudó mucho en un momento. Y quizás tú no has sido agradecido con esa persona. Siento que en algún momento se te va a dar la oportunidad, una conversación que vas a estar frente a esa persona cara a cara y vas a poder agradecerle. Agradécele en vida, no después, porque siento que si dejas pasar más el tiempo, va a llegar un momento que esa persona va a partir o que probablemente a ti te toque partir. No estoy dando nada negativo, sino que estoy diciendo de que muchas veces nosotros, cuando se nos muere un familiar, donde no le dijimos lo que sentíamos, nos arrepentimos por no haberle dicho en vida las cosas. Ese es el consejo solamente. El consejo es más que nada que no esperes más tiempo para poder darle las gracias si lo tienes enfrente. Hay alguien del pasado que te ayudó, que también fue parte de lo que en algún momento querías hacer y necesitabas esa fuerza. Luego tenemos, mira, la carta de la fuerza. Aquí está la carta de la fuerza. Hay un control que vas a tener este año con tus pensamientos, con tus energías. Vas a poder dominar aquello, pero debes sacar de tu vida definitivamente las tristezas, las depresiones, los momentos difíciles, situaciones que hay personas que lamentablemente, insisto, tienes gente a tu alrededor que siempre, bueno, siempre uno se topa con este tipo de personas que lanzan comentarios muy desubicados.
Eso va a ser parte también de una fortaleza que van a hacer en ti, de poder responder, de poder actuar, de poder demostrar a esa persona en el momento que no te afecta lo que te está diciendo. Son personas que lamentablemente andan por la vida sembrando amargura, sembrando discordia, y eso va a ser también una de las cosas que vas a tener que aprender este año a retirarlas de tu vida para que no se queden ahí molestando. Es como tener una mosca al lado prácticamente, que molesta, hace ruido, incómodo, no te deja estar tranquilo, roba la paz, etc. Vas a tener la fuerza para hacer eso. Luego tenemos el sumo sacerdote. El sumo sacerdote habla de una persona que tiene la capacidad o tiene un gran don con respecto a la espiritualidad y de dar consejo. En un momento les dije al principio de la tirada que ustedes, este año 2021, se iban a destacar mucho por entregarle consejo a los demás. Siento que vas a ser este hierofante, este sumo sacerdote que llega a la gente a pedir consejo, luego se va, sigue su vida. No te sientas en un momento si alguien se acercó a ti para pedir un consejo, luego se va y se olvidó de ti. Es parte de un proceso que tenía que pasar y que tenía que ser así. No todas las personas que se van a acercar a ti este año para pedir un consejo se van a quedar. Hay algunas que necesitan de tus palabras, de tu fuerza, de tu energía que tú le vas a entregar, se van y tienen que ir a construir, tienen que ir a hacer sus cosas. Siento también que hay ciertos padres de Libra que van a tener que prácticamente darle la bendición a sus hijos porque se van por estudios, por trabajos, salen de sus casas y eso también va a ser un proceso un poquito melancólico para algunos padres de Libra. El sumo sacerdote siento que va a ser la estabilidad, siento que vas a madurar mucho en la parte espiritual este año. Vas a emanar mucho amor, mucha sabiduría y mucha luz. Por eso mucha gente se te va a acercar, pero también se te van a acercar los cizañeros y vas a tener que tener esa madurez, ese conocimiento espiritual para poder sacarlos de tu vida, porque siento que son demasiado molestosos, son muy, no sé, como que todo lo andan sembrando esa amargura. Pero lo más importante, tu energía, tu esencia este año se activa y se desarrolla mucho la espiritualidad, el consejo, el entregarle herramienta a los demás. Serás un gran consejero este año 2000. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Este año 2021, mira qué hermosa carta, me encanta. La carta del Sol Arcano Mayor. Este año, al final de año, vas a hacer un resumen de tu vida en general, específicamente este año 2021, y siento que al final del camino te vas a dar cuenta que tienes un potencial y que tienes una luz que muchas veces la ignorabas o por estar inconsciente en tu proceso vital, no te habías dado cuenta de la gran luz que llevas en tu interior. Este año vas a iniciar proyectos desde la nada, lo vas a construir y lo vas a generar muy grande, algo muy grande vas a hacer con respecto al descubrir tu interior. Entre más te descubras interiormente, más grandes cosas vas a poder hacer en el exterior. La carta del Sol habla de nuevos comienzos, nuevos caminos, nuevas relaciones, nuevas energías, fortaleza, vas a tener una energía vital para poder hacer todo lo que todo lo que tú te quieras proponer lo vas a lograr. Habla de guías superiores que van a estar protegiendo tu camino, habla también de mucho movimiento y que vas a estar generando a través de la pasión a tus proyectos muchos traslados, mucho movimiento va a haber este año, va a ser un año muy intenso de muchas cosas, de muchas vivencias, pero vas a estar feliz, que es lo más importante, y muy protegido. Bueno, amigos de Libra, espero que esta lectura haya sido de tu agrado y nos vemos en tu próxima lectura. Chao, chao.